Lunes 28 de noviembre, la entrada de Eliú. Desde Job capítulo 26 al 31, el héroe trágico de esta historia, Job, da su discurso final a los tres hombres. Aunque elocuente y apasionado, básicamente repite el argumento que ha sostenido todo el tiempo. Yo no merezco lo que me ha ocurrido. Punto. Otra vez, Job representa a las muchas personas que sufren lo que no merecen. Y la pregunta en muchos aspectos, la más difícil de toda es, ¿por qué? En algunos casos, la respuesta al sufrimiento es relativamente fácil. La gente claramente se echa encima los problemas. Pero muy a menudo, y en especial en el caso de Job, eso no es lo que ocurrió. Y así la pregunta sobre el sufrimiento sigue en pie. Al concluir el capítulo 31, Job ha estado hablando acerca de la clase de vida que llevaba, en la que nada de lo que había hecho justificaba lo que le estaba ocurriendo ahora. Finalmente, el último versículo de este capítulo dice, aquí terminan las palabras de Job. Job capítulo 31, verso 40. Escucha Job capítulo 32, versos 1 al 5. ¿Qué ocurre aquí? ¿Y cuál es la acusación de Eliú contra Job y los otros hombres? Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquiel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Aquí, por primera vez, se menciona a Eliú en el libro de Job. Obviamente, había oído algunas de las largas discusiones, aunque no se nos dice en qué momento apareció en la escena. Debió de haber llegado más tarde, porque no se lo menciona como estando con los tres cuando fueron a ver a Job al principio. Sin embargo, lo que sabemos es que no estaba satisfecho con las respuestas que oyó durante la parte de los discursos que pudo oír. De hecho, en estos cinco versículos se nos dice cuatro veces que, comillas, se encendió su ira por lo que había escuchado. En los siguientes seis capítulos, entonces este hombre, Eliú, procuró dar su explicación sobre lo que él comprendía de los temas que todos esos hombres habían analizado a causa de la calamidad que cayó sobre Job. Job capítulo 32, versículo 2, dice que Eliú se enojó con Job porque él se justificaba a sí mismo más que a Dios. Una distorsión de la verdadera posición de Job. ¿Qué debería decir esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser en la forma en que interpretamos las palabras de otros? ¿De qué modo podemos aprender a tratar de ofrecer la mejor interpretación, en lugar de la peor, sobre lo que la gente dice?